And we're going to count down 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué no levantamos las manos y por qué no levantamos una alabanza al Señor, mis hermanos, mis hermanas? ¿Por qué no damos a Cristo Jesús un fuerte aplauso? La presencia de Dios está aquí en esta tarde. Oh, ¿hay alguien que está agradecido? Is there someone that's thankful today before the Lord because He is great and because He is wonderful? Y vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios. Salmo 100 dice: Cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante de su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios con qué? Con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Psalm 100. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and enter His courts with Be thankful to Him. Praise His holy name. For the Lord is good. His mercy is everlasting. And His truth endures for all generations. Is there someone here that is hungry to worship? Hay alguien aquí que está lleno de necesidad en su alma de alabar a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Alguien puede levantar sus manos en alabanza al Señor porque el Rey de Reyes aquí está. Jesus is here in this place. And you know what, friend? If you don't know Him, He wants to be your friend today. El Señor quiere ser nuestro amigo fiel porque Él es fiel. Él es su fiel, es una fidelidad constante, su fidelidad que nunca para porque Él es Dios bueno y grande. Oh, aleluya, vamos a alabar a Dios. That you hear me when I call. Is it true? And is it true that you are thinking of me? How you love me? Oh, it's amazing. It's amazing. Oh, I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Que escuches mi clamor.
amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, agradecidos porque el Señor nos ha hecho su amigo. Él es nuestro amigo fiel. Él aquí está, mi hermano, mi hermana. Él aquí está. His presence, his anointing is in this place. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros no somos nada. We need to recognize that we are nothing. But the Bible says that he has allowed us to become, as we learned this morning, his workmanship. El Señor nos ha cambiado. El Señor nos ha transformado. No es para ser igual como éramos, pero para ser una nueva criatura delante de Él. To make us a new creation before Him. And so because of that, and so much more, we are going to sing how worthy He is. Vamos a alabar a Dios y decir, Señor, solamente tú eres digno. Señor, solamente tú eres digno de la alabanza de mi corazón. Solamente tú eres digno, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es digno. Mi Dios es digno. Digno de alabanza, Señor.
Momento, hermanos, vamos a entrar en una adoración y una alabanza final antes de entrar en la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios está allí, hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios está allí, hay, aleluya, hay sanidad. Aleluya, suceden cosas. Cuando usted y yo, que adoramos al Señor, que tenemos el Espíritu Santo, cuando llegamos a este lugar y empezamos a levantar las manos y levantar las voces con una sola voz y empezamos a adorar al Rey, que su nombre es grande, que su nombre es fuerte, su nombre es todopoderoso, su nombre es salvación, es mi salvación, es tu salvación, y vamos a adorarle con esa alabanza. Pueblo del Señor, alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Cuando pueblo del Señor, alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Más sanidad, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Más sanidad, liberación. Aquí se siente la presencia. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, aunque se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Siento en mí.
pueblo del Señor, el pueblo del Señor está gozoso, porque su rey está aquí. El pueblo del Señor está alegre, porque su rey está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, que alegría siento en mí. Cristo está aquí. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, sus misericordias maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, sus misericordias maravillosas. Hay sanidad en el Señor. Aquí se siente la presencia del Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor, gracias. Te damos toda la honra y toda la gloria. Y sabemos, Señor, que tú tienes un propósito muy grande en esta tarde. Entonces vamos a abrir, Señor, nuestros corazones, toda de nuestra vida, Señor, delante de ti. Vamos a rendir, Señor. Vamos a alabar al Señor, aleluya, con un fuerte aplauso, porque Él merece, hermanos, toda la honra y toda la gloria. Con nosotros el ministro, hermano Ortiz. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, aleluya. Hermano, porque el estar en la casa de Dios es un privilegio. Amén. Pudiéramos estar, hermanos, en otro lugar, pero Dios le ha placido estar en él. Estuvimos en la casa de Dios. Amén. Hermanos, y esto que hacemos también es parte del culto. Y yo digo, hermanos, que esto es lo más hermoso que puede haber después de la palabra de Dios también. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí Dios, hermanos, nos prueba la gratitud que hay en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, y un texto muy conocido en el libro de Proverbios, vea 3:9 al 10, dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y será llenos tus lagares con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, aquí miramos, hermanos, algo muy hermoso de la palabra de Dios, ¿verdad? Donde aquí, hermanos, la importancia de honrar a Dios. Y escuchando, hermanos, un testimonio muy hermoso, hermanos, que el otro día tocó mi corazón, hermanos, así rapidito, era de un hombre, hermanos, que por su edad, hermanos, o su enfermedad, tuvo que ocurrir al doctor, ¿verdad? Y este hombre tuvo que ocupar un respiratorio para respirar aire, hermanos, y nomás lo usó 2 días. Hermanos, al salir del hospital le dijeron y le dieron la cuenta que era mucho dinero lo que tenía que pagar por ese aparato, ¿verdad? Y dijo que sí, le dijeron los doctores que se iba a pagar, dijo que se iba a pagar esa cuota. Hermanos, y la pagó, y cuando salió y se fue a su casa, empezó a reflexionar. Y fíjese lo que dijo este hombre: lo que tuve que pagar por aire de una máquina, ¿cuánto más le debemos a Dios por el aire que respiramos? Nomás póngase a meditar, hermanos, y váyase más allá. ¿Qué tanto le debemos a Dios? ¿Y qué tanto le damos a Dios? Hermano, el Señor nos ha bendecido tanto. Y yo no voy a cansar de decir, hermanos, nunca me voy a alcanzar hasta el día que venga Dios o me muera. Hermanos, pero si hay un pueblo agradecido, hacemos ser nosotros. Dije, si hay un pueblo agradecido, hacemos saber nosotros, hermanos, aleluya. Y si usted es agradecido, hermanos, nomás póngase a pensar, hermanos, lo hermoso que es honrar a Dios. No estamos honrando al hombre, estamos honrando a Dios con lo que Él nos da. Y Dios se agrada de eso, hermanos. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos. Sigamos adelante orándonos por los otros, hermanos. Y gracias, hermanos, por sus diezmos y ofrendas, hermanos. A pesar, hermanos, mire, Dios ha estado con nosotros, porque hay una iglesia bendecida por Dios. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos, con otro nuestro pastor. Bueno, paz de Cristo. Estamos alegres de estar en la casa de Dios, qué privilegio, ¿verdad? Aquí está fresquecito, amén, gloria a Dios por el aire acondicionado, ¿eh? Y afuera está caliente, pero nos da gusto porque estamos aquí para alabar, glorificar y ensalzar al Señor Jesucristo.
que es lo primordial. Estamos aquí porque venimos a escuchar palabra de Dios. Yo necesito palabra de Dios. Usted necesita palabra de Dios. Y también nos da mucho gozo porque tenemos aquí visitas. Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? Está Alejandro. Teresa. Dios bendiga a Teresa. Parece que es la primera vez que viene, hermano. ¿Qué le decimos a Teresa, hermanos? Y que siga viniendo. Ricardo. Dios bendiga a Ricardo. Y Luis. Amén. Dios bendiga a Luis. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene algo para mí y algo para usted. Nuestro hermano Steven Maffei, él va a predicar la palabra de Dios, un mensaje bilingüe. Amén. I'm going to be using choir microphone number one. I know it's a little different than what we planned, guys, but I'll be using number one. But I think the volume sounds good. Hermano Paz Cristo, es un gozo, es una placer estar aquí en la casa de Dios. Y yo no sé de usted, pero hay algo hermoso estar unido uno con el otro en la casa de Dios. Aunque sí es hermoso, hermanos, escuchar la palabra de Dios por el Zoom, por la computadora o por el iPad, el teléfono. Es hermoso hacer eso, pero para mí hay algo delicioso, algo especial estar juntos en la casa del Señor Jesucristo. Hay algo extraordinario. Amén, hermanos. Yo me subí para usar el baño hace ratito y ahí estaba la hermana Osegueda solita levantando las manos, adorándole al Señor Jesucristo. No lo digo eso para que ella se sienta especial, pero sí es una hermana muy especial. Pero, hermanos, se siente algo diferente, se siente algo poderoso, se siente algo que transforma el corazón y el alma. Y por eso aquí estamos en la casa del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo no tengo mucho tiempo. Yo quiero respetarles al tiempo de ustedes y por eso vamos a ya entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis 15:6. We're going to open our Bibles up to Genesis chapter 15, verse 6. I want to thank God for everyone that's here today. I want to thank God for everyone that's been helping out. I want to thank God for the young people that have been lending their talents to us. Yo quiero agradecerle al Señor por todos los hermanos que han estado ayudando, trabajando mientras este tiempo poquito difícil. Y se ve, hermanos, que muchos hermanos han tomado un paso adelante en su crecimiento espiritual. Algunos ya están haciendo cosas que no hacían en antes. Están buscando más al Señor, están cantando más, están llegando a tiempo, y eso es muy importante. Entonces estamos agradecidos con el Señor por esas cosas y por mucho más que el Señor nos ha dado. Dice ahí, hermanos, en Génesis 15:6, y creó a Jehová y le fue contado por justicia. And it says in Genesis 15:6, and he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Can we pray? Lord God, we come before you to worship you and praise you. Te alabamos y glorificamos porque tú eres Dios. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios que nos da todo. Y Señor, nosotros sabemos que solo por tu misericordia, por tu gracia, estamos aquí. Solo, Señor, por tu sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz. Nosotros somos salvos, Señor, y tus hijos. Right now, we thank you, Lord, for the privilege of being saved, the privilege of being your children. And we ask that you would speak to our hearts and our minds. Que tú hables, Señor, esta tarde, Señor, y que tú hagas algo en nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos, sus lugares. Amén. El pastor me dice que, y es cierto por todos los servicios, que tenemos que poner atención al tiempo. Entonces, yo soy una persona que a veces habla mucho. Y si yo paso mi tiempo, los ujieres me van a quitar del púlpito. Entonces, yo tengo que esforzarme lo mejor, amén, que yo puedo. Entonces, hermanos, vamos a entrarlo. Nomás tengo unos 24 minutos.
The Bible says that this happened in the life of Abraham. He believed, he responded, he worshiped, and he received. Esto pasó en la vida de Abraham. Él creó, él respondió, él adoró, y luego él recibió. Abraham, the Bible says, was called by God. Abraham was called by God, and he responded. He moved. Abraham ya fue llamado por Dios, y él respondió. Él se movió. Su hogar, sus siervos, él se fue al lugar que el Señor le dijo. And the Bible says that God credited him this righteousness. Just to get into this for a moment, Paul, he expands on this in the book of Romans, and he uses the word counted. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios le dio crédito o fue acreditado, es la justicia de Dios. Pero en Romanos, Pablo usa la palabra contado. Esta palabra contada está utilizada tanto en contextos financieros como legales. Es esta palabra griega que aparece 9 veces en el capítulo 4. Solo significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo en la cuenta de otro. Entonces, o sea que es algo regalado. Es una transacción unilateral. Abraham no hizo nada para acumularla. Dios simplemente se lo acreditó. Dios tomó su propia justicia y se la atribuyó a Abraham como si fuera realmente suya. Eso es el amor de Dios. Eso es, aleluya, la misericordia, la gracia de Dios, que nosotros, aleluya, recibimos mucho porque Él nos ha dado, hermanos, algo hermoso. This word, the Bible says, credited, when it speaks about Abraham, God credits him righteousness. Paul describes it with more depth in the book of Romans, and he uses the word counted. This word counted is used in financial and legal settings. This Greek word, which occurs 9 times in chapter 4 of the book of Romans, alone in that book, it means to take something that belongs to someone else and to put it in like their account. It's a one-sided transaction, like when your parents Venmo you for the food, right, that you don't deserve, maybe that pizza because you don't want to eat what they were cooking at home, which isn't a good habit. But sometimes your parents do that. They give you extra. It's a one-sided deal. Abraham did nothing to receive it. He didn't deserve it, but God simply credited it to him. God took his own righteousness and credited it to Abraham as if it were his. It were actually his own item or property. Abraham didn't earn it. He didn't deserve it. He was given the righteousness of God. God showed him his grace and mercy. Abraham no se lo ganó, no se lo merecía. Le fue dada la justicia de Dios. Dios le mostró misericordia y gracia. Y cuando Abraham le pidió al Señor una confirmación o señal de que seguramente le daría la futura tierra prometida, Dios realizó una especie de ceremonia, hermanos. A veces nosotros batallamos para saber la voluntad de Dios, y a veces yo creo que es algo bueno para que nosotros le digamos: Señor, confirme este deseo que tengo, Señor. Enséñame si es tu voluntad que yo hago esto o la otra cosa. Amén, hermanos. No es bueno que nosotros nomás entramos rápidamente en una decisión. Debemos de pedirle al Señor su voluntad. Y yo creo que Abraham venía de esta manera. Estaba buscando para que el Señor confirmara esta palabra. So God, the Bible says that God gave Abraham a promise. He asked God for a confirmation or a sign that he would surely give him the future land of promise that God had spoken about. And the Bible says that God did a ceremony for him. He told Abraham to bring him a heifer, a female goat, a ram, a turtle dove, and a young pigeon. Abraham was to cut them in half. Everyone say in half. This was done in ancient covenants. Two parties that were making a promise or pledge to each other would walk between them, affirming that the same thing would happen
being cut in half to the party that proved unfaithful if the covenant were broken. The two parties walked between the animal halves because both needed to uphold every part of the agreement. Hermanos, el Señor hizo algo especial y yo, hermanos, yo les prometo, los hermanos sugieres que yo voy a limpiar estos después del servicio. Pero el Señor le pidió a Abraham que trajera estos unos animales muy específicos. Y le dijo a Abraham, tú tienes que cortarlos en la mitad. Porque en esos tiempos, cuando dos personas iban a hacer un compromiso, ellos cortaron animales en la mitad y los dos caminaban por las mitades. Entonces Abraham estaba esperando en Dios, pero algo pasó. El Señor le hizo que Abraham se durmiera. Él yo creo que empezó a roncar poquito. Dice que fue que él estaba durmiendo, pero profundamente. The Bible says that Abraham brought the halves and that God was going to perform a ceremony. Pero entonces, hermanos, lo que pasa es que cuando Abraham estaba despertando, es cuando vio una olla humillante y una antorcha encendida pasar entre las mitades de los animales. Dios no le permitió a Abraham pasar por las mitades. Dios lo hizo solo. Dios estaba declarando algo importante, hermanos, que Él solo es fiel. Yo no puedo pasar por las cosas, aleluya, sin errores en la vida. Yo voy a hacer errores, pero mi Dios, Él sí va a pasar. Mi Dios va a ser fiel. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es fiel? Yo no lo puedo hacer. Yo no soy fiel. Pero yo conozco a alguien que siempre ha sido fiel y siempre va a ser fiel. Un aplauso, hermanos, porque nuestro Dios es fiel. Aleluya. Por eso nosotros, hermanos, aquí estamos, porque nuestro Dios es fiel. Cuando dicen amén, nuestro Dios es fiel, con las manos levantadas, declarando que nuestro Dios es fiel. God did not allow Abraham to pass through the halves of animals because it was a unilateral agreement. God was saying, I'm going to be the one that makes these things happen. You are going to listen to me, but I'm going to be the one that makes it happen. How many of you guys are thankful that we serve a God that brings these things to pass? It doesn't mean that I have to be strong. It doesn't mean that I have to be perfect, but it means that He is going to make it happen, and He's going to bring the promises to pass because He's a faithful God. God's promises will come to true. It's come to fruition. It's going to happen. Fue un mensaje para Abraham que el Señor se aseguraría, hermanos, de que su promesa se hiciera realidad. No se basó en la fuerza humana o la fidelidad humana, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Oh, hay muchos hermanos, hay muchos afuera que no creen en Dios, que nos quieren criticar de cada cosa. Pero es que ellos están enfocados en la condición humana. Pero un cristiano, hermanos, no está enfocado en las cosas de este mundo. Sí vamos a hacer errores, sí vamos a tener nuestros problemas, pero nuestros ojos están fijos en el poder de Dios, en el amor de Dios, en las fuerzas de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Aleluya, nosotros estamos enfocados en Él. Amén. So we see from scripture that Abraham was blessed by God, but he was also very human. Veamos, hermanos, en la palabra que Abraham fue muy bendecido por Dios, pero también era muy humano. A veces tuvo dificultades para confiar en Dios. ¿Cuántos a veces han tenido también problemas en confiar en la palabra de Dios? A veces, amén. ¿Por qué? Porque esta carne a veces no quiere. Entonces, vemos, hermanos, en la historia de Abraham, que hasta que a veces él mintió
en un par de ocasiones. Él no era perfecto. The Bible says that Abraham had his errors. He lied a couple times. He didn't always follow God's exact directions. If you look at the scripture, the Bible says that he was supposed to leave his household. But who did he bring with him? He brought Lot with him. And that's just speculation, but it could be that he kept his nephew around too long. Hermanos, puede ser que también que Abraham no obedeció las palabras de Dios, las instrucciones exactas. Algunos creen que se mantuvo su sobrino Lot por mucho tiempo. Pero vemos que él aprendió de sus errores. He learned from his mistakes. He grew in his trust. Él, hermanos, creció en su confianza. ¿Cuántos de ustedes saben que esta vida es un proceso, hermanos? Aunque yo, hermanos, no estoy como yo quisiera ser, hermanos, yo no soy como yo estaba años atrás. Yo voy creciendo, yo voy adelante, yo voy a llegar, y es ustedes conmigo. Sí, vamos a llegar, hermanos. Sí, vamos a llegar. And we see that God proved himself faithful. Vemos que Dios demostró su fidelidad vez tras vez. God provided him his promised son Isaac. If we fast forward through the story of Ishmael, we get to the part of God's promise. We see that he did bring about Isaac. Dios le dio su hijo prometido en Isaac. Pero sabemos que tuvo que pasar por problemas que él mismo causó con su esposa. Cuando nació el otro hijo, Ismael. Yo estaba pensando, no tenemos un hermano que se llama Ismael en esta iglesia, ¿verdad? Yo tendría temor de poner el nombre Ismael en uno de mis hijos. Porque Ismael no tuvo promesa. Así como su hijo Isaac lo tenía. Pero eso es algo más un pensamiento. Entonces, Dios hizo algo, le dio a su hijo Isaac. God gave him his son Isaac. But then God did something that seemed kind of crazy. Luego, hermanos, el Señor hizo algo que nos aparece a veces loco. Entonces, el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, hermanos. Then God asked him to sacrifice his son to him. Think about what that meant. Hermanos, vamos a considerar lo que eso significa. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos más que todo? ¿Amén? Pero ¿cómo es que el Señor a veces nos pide la cosa más importante de nuestros corazones? Yo no sé, hermanos, de lo que usted ha pasado, pero nuestro Dios, hermanos, es un Dios, aleluya, de poder. Un Dios, hermanos, también que merece algo excelente. Va a haber tiempos que Él nos va a exigir cosas, hermanos. He's going to ask us for things. That's just the way it is. And I hope that I always hope it's not the things that I fear about, but we got to put those fears in God's hands. But the Bible says that he asked for his son. God molded Abraham, though, and he made him ready for this test. Pero podemos ver que el Señor lo estaba moldeando, hermanos, tras los años, cuando estuvo listo para esta prueba. Entonces, Abraham mostró su fe en Dios. Sus propias palabras reflejan que él sabía de que de alguna manera iba a recuperar su hijo. Le dice a su siervo, cuando le pregunta a dónde van, dice: vamos a alabarle, a adorarle al Señor, y nosotros regresamos pronto. He said, he told his servants when he went to go make that sacrifice, he told his servants, me and the lad will return. So he knew some way, somehow, that God was going to work. We see the growth. We see a man that at first couldn't trust God. At first battled with God, laughed at God. Now we see that he was a man of faith. We have to stop trying to understand how God works. We have to stop trying to understand when God will work. And we have to know that God is going to work and that God is going to come through. One way or another, God is going to make it happen. Vemos, hermanos, yo alabo al Señor porque podemos ver el proceso en la vida de Abraham. Él empieza siendo un hombre que, hermanos, que no puede creer en Dios,
que trata de controlar su propia vida cuando le dice una mentira al faraón. Y también cuando él, hermanos, él también estaba riendo cuando el Señor le dijo de que él iba a ser un padre cuando ya estaba muy avanzado en la edad. Pero ahora vemos que él tenía la fe que el Señor iba a traer, hermanos. Él iba a resucitar, yo no sé, pero iba a traer su promesa de nuevo a su hijo. Él sabía que el Señor iba a proteger su hijo. Tenemos que, hermanos, creer así, que el Señor está en control en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Él está en control. God's in control. I know it's hard to believe it. And so the Bible says that he tied up his son. He pulled out the knife. But the angel of the Lord intervenes and Isaac is spared. How awesome is God? Amen. God saved his son that he loved so much. Abraham, hermanos, ató a su hijo, sacó el cuchillo, pero el ángel del Señor interviene y Isaac, aleluya, fue salvo. Él, hermanos, no murió. Vemos que Dios provee el sacrificio. Hermanos, nosotros, aleluya, vemos la gracia, la misericordia de Dios en esta parte. Y ven en la distancia un carnero que se atrapó de un denso grupo de arbustos y árboles. En la vida de Abraham es que él sabía adorarle al Señor Jesucristo, a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, pero él siempre lo hacía con sinceridad. We see in this story, before I get ahead of myself, that God wound up providing a sacrifice, that they saw a ram caught in a thicket in a dense group of bushes or trees, and the Bible says that God provided a sacrifice for himself. We see that God does this over and over and over again. Although we see that Abraham was a flawed man, we know that he knew how to worship God with sincerity. He didn't always get things right. He made mistakes. His marriage went through some problems. But we know that he knew how to worship God. That's the one thing that I've got to get down. That's the one thing that we have to learn. That we're not going to always have a perfect life, but we have to learn to worship God in spirit and in truth. We have to believe. We have to lift up our hands. And we have to trust in God. We have to believe and we have to worship. Hermanos, podemos ver y aprender algo en la vida de Abraham. Algo poderoso es que él siempre adoraba al Señor. Nosotros, hermanos, vamos a tener nuestros problemas, pero tenemos que responderle al Señor Jesucristo. We have to know how to worship God. Pero hermanos, lo que nosotros vemos en esta historia, en esta palabra, algo poderoso es que el Señor proporcionó su propio sacrificio. Por supuesto, este sacrificio de Dios señaló en el futuro que Jesucristo, él mismo iba a convertir en el sacrificio para todo el mundo, toda generación, toda nación, todos nosotros podemos recibir este regalo de Dios. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, se convirtió en un sacrificio para nosotros, hermanos. Y por eso nosotros podemos celebrar cada día, porque alguien ya ha pagado el precio de nuestros pecados. ¿Cuántos están agradecidos como yo, hermanos, que el Señor ya ha pagado la deuda de nuestros pecados? Gloria sea el nombre de Dios. Glory be the name of God. God himself would provide us a sacrifice in the future as Jesus Christ became the Lamb of God. He became the sacrifice for all of the world, for all of our sins. That way you and I could be saved. And if you think about it in this way, we are saved the same way Abraham was. Christ gives us his righteousness. Amen. De esta manera, hermanos, nosotros somos salvos, así como Abraham fue salvo. Hermanos, Jesucristo nos da su justicia.
Hermanos, en otras religiones ellos trabajan, hermanos, día tras día para ganar justicia de su Dios. Pero Dios en su amor, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, Él nos ve, Él reconoce nuestras debilidades y Él murió para nosotros. Él nos dio todo, Él es nuestro todo. ¿Cuántos pueden alabarle al Señor? Porque el Señor es nuestro sacrificio, hermanos. Él murió para nosotros. ¿Cuántos saben que fuera del Señor Jesucristo no hay esperanza? ¿Cuántos saben que fuera de la sangre de Cristo no hay remedio? ¿Cuántos saben que sin el amor de Dios no hay respuesta para este mundo? Solo Jesucristo es el remedio, solo Jesucristo es la respuesta, solo Él tiene la clave, hermanos. Only Jesus is the answer. We are blessed because he suffered. Somos bendecidos porque él sufrió. We are not saved because of how many good works we perform. No somos salvos por la cantidad de buenas obras que hacemos. We are not saved because of what our parents have done. No somos salvos por lo que hicieron nuestros padres. We are not saved because of our credit score. No somos salvos, hermanos, debido a nuestro crédito financiero. We are saved because of the faith that we have in Jesus Christ and the life that he gave for our sins. Somos salvos porque nuestra fe está en el Señor Jesucristo y la vida que él dio por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. We have been given his righteousness. And his righteousness has been deposited in our spiritual bank account. Se nos ha dado su justicia, y esa de justicia ha sido depositada en nuestra cuenta bancaria espiritual. Like Abraham, we aren't called to live a perfect life. Como Abraham, no estamos llamados a vivir una vida perfecta. In fact, from the moment we get baptized, you know what we're doing? We're signing up for a spiritual battle with our flesh. De hecho, hermanos, desde el momento que nosotros estamos bautizados, nos apuntamos a una batalla con nuestra carne. We fight to live a life that is pleasing to God. We fight to worship Christ in spirit and in truth. We fight to work for the kingdom of God. Hermanos, nosotros tenemos que batallar día tras día. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir una vida que le agrada al Señor Jesucristo. Luchamos para adorarle al Señor Jesucristo en espíritu y verdad. Por eso levantamos las manos, por eso lloramos, por eso gritamos, por eso nos hincamos. ¿Por qué? Porque queremos agradarle al Señor Jesucristo. Y algo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios es algo, hermanos, increíble. ¿Sabes cómo puedes identificar a una persona justa? ¿Sabes cómo? Porque no se rinden. No se rinden, no se rinden. Yo voy a tener mis problemas. Yo voy a tener, hermanos, solo mis faltos. Yo voy a hacer errores, pero yo me voy a levantar. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a batallar. Yo voy a seguir, hermanos, con las fuerzas del Señor Jesucristo. You know how to spot a righteous person? Is they always get up. They never give up. I want us to take a look, and you don't have to open, but in Proverbs 24:16, Proverbios 24:16 dice así: porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Hermanos, aleluya, hermano, hermana, aleluya, ánimo, 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 ánimo. No fuimos salvados, hermanos, porque somos perfectos, pero vamos a llegar con las fuerzas del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Vamos a llegar. ¿Cuántos creen que vamos a llegar? Pónganse de pie.
Get up if you believe you're going to arrive, you're going to get to heaven. Hermanos, levántense si usted cree que vas a llegar, 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 que vamos a llegar. Levanten las manos. Levanten las manos. Lift up your hands. We're going to make it because God has saved us and God paid the price for us. O algunos de ustedes han pasado por cosas pesadas. Algunos de ustedes han perdido su trabajo. Algunos de ustedes han perdido, hallelujah, un pariente. Algunos de ustedes, hermanos, están pasando por ansiedad, por, hallelujah, ver las noticias cada noche. Pero no, hermanos, hallelujah, no, hermanos, dependan, hermanos, en sus propias fuerzas. Fíjense, hermanos, en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia, la gracia del Señor Jesucristo. We aren't called because of what we've done. We're not going to make it because who we are. We're going to make it because we've been called to worship God. Fuimos llamados, hermanos, para creer en Dios, para creer en lo que Él dice y creer que sí vamos a llegar, pero tenemos que alabarle en espíritu y en verdad. Tenemos que, hermanos, aleluya, levantar las manos y tenemos que declarar el nombre de Jesucristo sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, sobre nuestros hogares. Tenemos que alabarle, hermanos, cada día. Podemos tomar un minuto, hermanos, para levantar las manos. Vamos a hacer esto. Yo no sé cuál es su necesidad, hermano, amigo, pero el Señor sí lo sabe. Y si Él dice que Él no cambia, Él no cambia. Si Él, aleluya, dice que es amor, si es Dios, Dios es amor, si es Dios es amor. Si Él dice que Él sí responde, sí va a responder. Levanta las manos y adórale por un minuto. Un minuto, no nada más, hermano. Dile, Señor Jesucristo, a veces, Señor, yo tengo que decir, Señor, que a veces yo estoy bien débil. A veces, Señor, yo no tengo, Señor, lo necesario para levantarme. Pero yo sé, Señor, aleluya, no importa lo que venga, Señor, tú vas a darme lo necesario. Me vas a dar, Señor, el ánimo, las fuerzas y el poder. Yo voy a ver una mañana nueva. Yo voy a ver tu reino. Yo voy a ver más de tu amor. Yo voy a ver tu reino. Yo voy a ver, Señor, tu misericordia cada día de mi vida. I'm going to see your mercy. I'm going to see your grace. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Es muy simple, hermanos, es algo muy sencillo. El Señor nos ha llamado para creer, alabar y recibir. ¿Cuándo te pueden decir eso? Creer, alabar y recibir de su palabra. Amén, hermanos, vamos a levantar un aplauso porque el Señor es bueno con nosotros, nuestro ministro o nuestro pastor, Leobardo Maffei. Dios les bendiga, amén. El hombre nunca se había dado cuenta la grandeza de Dios hasta cuando por primera vez un astronauta que viajó hasta el espacio y allá a lo lejos miró el planeta Tierra. Antes de eso, los rusos habían subido para arriba y un ruso astronauta dijo: no había Dios, no hay Dios, ¿por qué no lo miré? En cambio, el astronauta americano, cuando subió para arriba y miró la grandeza de Dios, que miró al globo terrestre flotando en el espacio, él empezó a alabar y glorificar a Dios, porque nuestro Dios, Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Nuestro Dios es santo, Él es perfecto, no puede pecar. Nuestro Dios, verdad, es grande en poder.
Porque eso tiene todo el universo. Pero también Dios es amor. Demos a Dios un aplauso por su amor. Su amor, dice la Biblia que su amor no se puede medir. Su amor no se puede medir. Yo alabo a Dios porque Él tuvo misericordia de mí. Él me amó cuando yo era un pecador. Él dejó su trono de gloria y tomó forma humana y murió por mí para que yo no sufriera castigo. En este día tenemos visitas y quiero decirles algo. Dios a ustedes les ama de una manera infinita. Voy a reiterar lo que dije. Dios los ama a ustedes, las personas que nos honran con su presencia. Dios los ama de una manera infinita. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A usted y a mí. Y yo quiero bendecir a estas personas que nos visitan y vamos a bendecirlos como orando por ustedes. Si quisieran pasar al frente, al altar, bueno, invite a esta dama, Luis, todas las personas que nos honran con su presencia. Queremos orar por ustedes, es todo. Queremos que Dios bendiga sus vidas. ¿No quisieran pasar? Lo que está empezando a bautizarse también, pasen. Aleluya, Dios es bueno para siempre, su misericordia. No hay mucho gusto por esta dama que está aquí, ¿verdad? Y Dios bendiga a Luis. Los que se quieren bautizar, ¿dónde están? Pues come up, pásenle, pues, corran aquí al altar. Aleluya. Hermanos, Dios es bueno para siempre, su misericordia. Voy a pedir, hermanos, que levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Toda la iglesia, levante sus manos. Y vamos a clamar a Dios por estas personas. Señora, Dios le ama a usted. Usted está aquí no por coincidencia, no, es que Dios movió su corazón para que usted estuviera aquí. Amén. Dios bendiga a Luis también. Y este muchacho si quiere bautizar también. Dios los bendiga. Amén. Voy a pedirle al hermano Hernández que ore una oración fervorosa por estas personas. Y este amén nos va a despedir. Amén. Padre Cristo, hermanos, damos gracias a Dios por este privilegio, hermanos, de que estamos en la casa de Dios. Amén. Que Dios tuvo misericordia. Amén. Vamos a orar. En esta hora, Señor, te pedimos por estas visitas, Señor, que así como Abraham salió creyéndole, Señor, a esa promesa de su tierra y su parentela, que dejara todo atrás, que tú también nos estás llamando, que salgan de lo que ellos atesoran para obtener un regalo más grande, esa transacción que se hablaba de salvación, de vida eterna, del perdón de los pecados. Dale la fuerza y la fortaleza a los jóvenes, Señor, a esta dama, Señor, a cada persona, Señor, que nos honran con su presencia, Señor, y que dales la oportunidad de ser bautizados, sumergidos en las aguas bautismales, Señor, porque a ellos les toca decir, yo quiero ese pago que Cristo hizo por mí. De ellos tiene que salir, comprobar, que decir con sus labios, Señor, que somos faltos delante de Dios. Dales la oportunidad, Señor, transforma su corazón, Señor, para ser una luz brillante para este mundo, Señor, que tú nos has hecho a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Así regrese a su asiento. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes que pudieron escuchar. Amén. Porque muchos quieren, hermanos, pero no pueden. Amén. Muchos están postrados en una cama. Amén. Y cuando diciendo, pidiendo, quisiera ahora sí, si estuviera sano, iría a la iglesia, ¿verdad? Y por eso, usted que todavía está bien y puede caminar, busque la manera cómo agradar a Dios. Amén. Porque Él es el que depende de nuestra vida. Dice que Él es dueño de toda carne, de todo lo que hay. Amén, hermano. Entonces, así como estábamos a comenzar, amén, y aquí nos vamos a ver pues para el domingo que viene. Amén. Y invite a alguien. Vamos a comenzar.
Amén. Y así como usted prepare usted su ofrenda, lo que prometió, dale a Dios. Ahí al salir están las dos canastas. Amén. Deje su. Acuérdese que si usted da uno de a 10 o uno de a 20, uno de a 100, Dios sabe lo que puso en su corazón. Uno hace la diferencia. Amén. Porque por uno vino la salvación, que es Cristo Jesús.